Hay que mencionar que el documental este, para ser sincero, yo me lo he visto dos veces. La primera vez fue justo cuando salió, porque bueno, como siempre estoy buscando lo que son senderos de largo recorrido y buscaba Pacific Crest Trail y miraba muchos senderos de americanos que se cruzan el Pacific Crest Trail, pues hubo un día que YouTube me recomendó este documental porque supongo que porque estaba en español y me lo he visto dos veces cuando salió y durante la HRP con el gran Fernando, el que está al mando, lo vi con él otra vez en la Bahía de Arán y ahora lo vamos a ver una tercera vez, pero es que no tiene ningún absoluto desperdicio, de hecho es bastante emotivo, es bastante emocional y realmente creo que lo veré cuatro o cinco veces. De hecho, no sé si lo sabéis, por si no lo sabéis, Romy también está sacando una serie, en plan capítulos, en plan serie, como suelo hacer yo. Por aquí os dejo lo que es el canal de Aventuras de Coyote, de Romy, por si os lo queréis apuntar y si no os habéis suscrito, os animo encarecidamente a hacerlo. Habéis hecho los deberes, por lo que veo. Y lo más interesante de hacer este análisis va a ser, pues, lo que decía hace un momentito, ir aportando lo que son esos detallitos, esas cositas. Y de hecho que es un documental, pero realmente muy, pero que muy emotivo. Pero antes de empezar a analizar este documental, quiero hacer un pequeño, bueno, quiero hacer dos pequeños paréntesis. El primero es que cualquier persona que conozca algún canal o algún documental interesante que yo pueda analizar aquí en Twitch. Aquí os he dejado lo que es el correo electrónico que creo que le he puesto análisis@elidelpirineo.com. Que cualquier canal, cualquier vídeo, cualquier cosa que queráis que analice aquí en directo en Twitch, pues será de agradecer que me echéis este pequeño cable, ya que el mundo de YouTube es demasiado grande y es difícil poder estar en todos los canales presentes. Y luego el segundo aspecto que quería añadir antes de empezar a ver el pedazo de documental, es que da la casualidad y realmente es curioso porque Romy, cuando estaba haciendo el Pacific Crest Trail, que ella lo hizo en el 2020, yo estaba cruzando los Pirineos. Claro, no tiene nada que ver una aventura con la otra. Para que no lo sepáis, lo que es el Pacific Crest Trail es una ruta, es un sendero de más de 4.000 kilómetros y la Transpirenaica, pues bueno, de la manera que la hice yo, pues creo que sí que llegué a los 900 kilómetros, pero no tiene nada que ver. En una fueron, la de nuestra aventurera Romy, fueron 5 meses, 5 meses, no sé si se pasó un poco o lo hizo por ahí. Y yo estuve 2 meses porque fui haciendo picos. Así que realmente quería añadir esta casualidad que mientras yo estaba haciendo la Transpirenaica, teníamos a esta aventurera digno de admiración haciendo el Pacific Crest Trail. Además, con una filosofía muy, muy a la nuestra. Además, me parece que también es el primer sendero de largo recorrido que hace esta chica, que es interesante remarcar, o al menos por lo poco que sé. Ella nunca había hecho un sendero de largo recorrido. Romy también parece ser que esta aventura, que es la primera que hace como senderista de larga distancia, es la aventura que cambió su vida. Me gusta remarcar esto porque, igual que yo, igual que Alsimo, incluso nuestro compañero Pau Calado, muchos amigos míos con los que he hablado que también han hecho algo similar, Romy también una aventura como esta le cambió la vida y la forma de pensar. Así que si estáis todas y todos de acuerdo, empezamos a ver el alucinante documental, que por cierto, Kupal Foods es una comida iofilizada o deshidratada. ¡Pam! Aquí os paso su Instagram, que es también de Romy. Y realmente aún no ha llegado a España, pero si le dais amor, Kupal Foods llegará antes a España. Y me parece que como comida para senderistas de largo recorrido, qué mejor que alguien que sabe lo que es nos haga el producto que necesitamos. Pacific Crest Trail. Más que un sendero y más que caminar, es un estilo de vida. Efectivamente, un estilo de vida. Awesome.
guapísimo todo. To the depths of Narnia. Eso sí que es meter la pata, ¿eh, Romy? Marzo del 2020 me embarqué en una aventura que cambió mi vida para siempre. Hey, al fin se va tu pesadilla de la casa. Sí, por fin ya. Tengo que llevarla a la frontera y chao. Eso también dijo mi madre, por fin se va la pesadilla. Sin ninguna expectativa más que disfrutar el día, llegué al borde de Estados Unidos con México para comenzar a caminar rumbo norte. ¿Hasta dónde? Idealmente hasta Canadá. Y para lograrlo, debía caminar mucho tiempo, muchas horas, y cruzar desiertos y montañas a través de California, Oregon y Washington hasta completar los 4.270 kilómetros de longitud. Y lo mejor fue no tener ni la menor idea de todas las aventuras que podía llegar a vivir. ¡Qué emoción! Todo esto ha sido tan bacán, porque además ustedes me han ayudado tanto, la compañía, el apoyo. Ay, voy a llorar, ya no. Súper emocionante. Sí, aún recuerdo yo esa sensación de cuando empezaba mi aventura en la Transpirenaica, y siempre es muy emocionante y es una sensación quizás un poco difícil de entender, porque sobre todo en su caso va a ser muchísimo tiempo cruzando las Américas. En su caso además es otro país, porque yo cuando hice la Transpirenaica, quieras que no, cualquier cosa que hubiese pasado le hubiera dicho a mis padres, cualquier amigo mío, cualquier persona le hubiera llamado y me hubiese venido a buscar. Allí es todo más complicado, porque claro, de Perú a México pues no son 2 horitas precisamente, así que esa emoción, esos nervios se pueden notar a flor de piel. Ansiedad, dolor, euforia, gratitud. Thank you. We love you. Thank you so much. Calor. Sí. Sudando la gota gorda máximo. Frío. Paz. Es que el Pacific Crest Trail, para los que no lo sabéis, tiene muchas variables. Cruzas un desierto, llegas a Sierra Nevada, que es una cordillera bastante importante, y además te empiezas a acercar a Canadá. Y Romy hizo esta aventura, creo que empezó en marzo del 2020, por lo que al dirigirse hacia Canadá también se está dirigiendo hacia el invierno. Cansancio. En el suelo, estaba muy desmotivada. No desmotivada, estaba cansada. No quería ni siquiera pensar en caminar al día siguiente. Y aún así, valió la pena cada paso en el sendero. Espectacular, ¿eh? Mira. California, y el abrupto inicio al desafío de permanecer por más de 5 meses con una simple rutina. Comer, caminar y dormir. Esto lo solemos decir todos, es algo que es tan común, tan banal, vamos a decirlo de una manera, tan obvio, ¿no? Que puede parecer absurdo, pero básicamente cuando tú haces este tipo de aventuras, lo único que te preocupa es comer, encontrar comida o llenar la mochila de comida, caminar, ir hacia el siguiente destino, pero también encontrar un lugar para dormir. Cargando casi todo lo esencial en mi espalda. Fácil, pero no del todo. Estamos cansados, Jero, ¿verdad? El dolor y la necesidad de llegar a los pueblos para realizar los ajustes comenzó a ser mi primer objetivo. Sí, y esto es algo que quizás aquí, al menos en España, no lo tenemos tan implantado. En América, creo que en el Camino de Santiago sí que se hace esto, y es que se suelen enviar cajas, ¿vale? Se suelen enviar paquetes a distintos puntos de lo que es la ruta. De este modo, pues pueden comprar comida quizás más específica, porque ya sabéis, los que hacemos senderismo de largo recorrido, que a veces no podemos comer aquello que nos gustaría, y eso es una opción que han encontrado allí al otro lado del charco, que es irse mandando pequeños paquetes a puntos estratégicos del camino. El desierto en el sur de California no fue como esperábamos. El desierto del sur de California. Nos sorprendió con intensas tormentas de nieve y largas caminatas que llevaban al límite nuestra resistencia mental. Estamos muriendo.
Está dura esta subida. Flipa, ¿eh? Es que no es un senderito precisamente, ¿eh? Y no es por la distancia, los 4000 y pico kilómetros. Es que cruzas puntos de 4000 metros de altura, si no estoy equivocado. Pero luego de un mes en ruta, me comencé a sentir totalmente familiarizada con el estilo de vida que estaba comenzando a descubrir. Era simple. Y difícil de imaginar que existiera una forma de vida en donde aquellos desconocidos se transformaran rápidamente en mi familia. Es que a mí me pasó lo mismo en los Pirineos y siempre los que conocéis todos toda mi historia, los que veis todos mis vídeos prácticamente, sabéis que suelo mencionar mucho que al final de la travesía, en mi caso fue al final, me encontré con cuatro personas que para mí son han sido la fuente de toda mi inspiración. Good morning, Tom. Are you ready to go? Nice. Francamente, una familia de desadaptados. Yeah. Esto es buenísimo. That probably works. Yeah. 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 Que buscan la manera de ser libres y vivir bajo su propia ley. O sea, me encanta que buscan la manera de ser libres allí y vivir bajo su propia ley. Piensa que cuando haces algo así, lo único que te preocupa realmente es comer, dormir y llegar al punto B. Tengo comida, he encontrado sitio para pernoctar, soy feliz, no necesito más. ¿Qué estás cocinando? ¿Estás en el lado right side? Pepperoni. 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 The luxury. You Rambo. Para nosotros tan común. I'm feeling your beard. Sleeping in your head. Con el pajarito. Toda una comunidad que sencillamente es lo que es. Nice guys. Just tell me what kind of things you like of this trip, because it's a long trip. You have been hiking a lot. I like the nature. And the nature, yeah. Yeah, and I also like the challenge. Uh huh. To hike 20 miles a day. 20 miles per day. Wow. That's a lot. Yeah. And how's your body feeling? Good, no? Good, yeah, but after 20 miles I'm tired. Yeah. What hour you start hiking? Now it's about 7 to 8 o'clock in the morning. Yeah. Stop hiking at 7. Admirable con la naturalidad que explica lo que está haciendo. 20 millas o 25 millas, piensa que una milla es un kilómetro 600. Que una persona de su edad haga 20 millas diarias, estamos hablando de 32 kilómetros diarios por el Pacific Crest Trail. Es, imaginaos, una transpirinaica, pero de 4.000 kilómetros. Hay que mencionar, y esto me lo dijo el americano, que había hecho, bueno, él en su caso había hecho los Apalaches, y él me decía que, claro, que los Pirineos sí que es verdad que es como más abrupto, es todo como más compacto, pero que de todos modos este tipo de aventuras, el Pacific, el Continental o el Apalaches, imaginaos una transpirinaica pero cuatro veces mayor, y hacerse 32 kilómetros con esta edad me parece, o sea, es que es otro nivel. O sea, yo soy un niño ahora mismo, solo con lo que hago yo soy un niño, ¿sabes? Discovery Mike, es una pena que la generación de hoy no vea la naturaleza como él. Exacto, porque, y además, mira, por esta es una de las razones por la cual suelo decir yo mucho el hecho de tenéis que ir a vivir vosotros vuestra aventura.
que realmente es lo que os decía al principio. Al Simón, incluso Pau Calado, yo mismo, Romy, lo podéis ver con vuestros propios ojos, con los documentales y vídeos que se van creando poco a poco en la red, que este tipo de aventuras cambian la perspectiva, cambian la forma de ver las cosas, te cambia la vida. Si es que Al Simón lo dijo tope de bien, el viaje que cambió mi vida. Y de hecho, es la misma frase que yo digo. Lo que pasa es que yo nunca la había usado por ahí como la había usado Al Simón. El viaje cambió su vida, pero es lo que os decía. Romy, que está al otro lado del Atlántico, que no tiene ninguna conexión con nosotros, más que ahora porque está por aquí, por el chat, pero llega a la misma conclusión, que este tipo de cosas cambian la perspectiva, cambian la forma de ver. O sea, es que yo lo que digo es a todas las personas que al menos una vez en la vida deben de hacer lo que es un viaje sabático, una aventura, un senderismo de largo recorrido, pero si puede ser, cargando una mochila. Es decir, claro, no vale decir, bueno, tengo 1 millón de euros, me lo reviento por ahí. No, no, no. Ir a vivir la vida, ir a disfrutar de lo que tú hayas escogido. Yo en mi caso escogí la Transpirenaica, Romy escogió el Pacific Crest Trail, Al Simón también escogió la Transpirenaica, aunque bueno, ya sabéis que Al Simón está cruzando ahora mismo Europa en bicicleta y bueno, no sé si dijo dónde quería llegar, no lo voy a decir porque no sé si lo ha dicho, así que no lo voy a decir yo. Pero es el viaje que cambió su vida y ahora quiere más. Yo quiero más. Es que cuando pruebas algo así, no solamente te cambia la perspectiva, sino es que llega un momento que quieres más. O sea, lo único que te importa en la vida es vivirla. Que solo vas a vivir una vez. Sierra Nevada. Cuidado, que esto es el tramo más duro de todo el Pacífico. El síndrome del aventurero, Toquerón, ¿eh? El síndrome del aventurero, se me ha gustado. El paisaje está maravilloso. Mira, mira. Venga, de grande. Guapo. Qué color, ¿eh? Fijaos bien en los paisajes como son. Son cachollanuras y de repente están las cachomontañas. La Sierra Nevada, la sección que tradicionalmente genera mayor expectación por su nivel de dificultad. Características del terreno y poca conectividad. Sin embargo, el año 2020 fue mucho más sencillo de lo que imaginábamos. El nivel de la nieve era considerablemente más bajo y los cruces de río no eran una amenaza. Sí, porque yo he visto vídeos ya en inglés de que cuando cruzan los ríos es peligroso. Ahora quedaos con esto, ¿eh? Fue el momento de enfrentar el mayor desafío en ruta. Mi familia del sendero se desintegró. Esto es un poco triste lo que va a suceder. Tom sufrió un accidente. Y honestamente estaba cansado. Era su momento de finalizar el viaje y regresar a casa. Quedaos con esto, que realmente es más jodido de lo que os podéis llegar a imaginar. Yo, por ejemplo, y no tiene ni la magnitud ni nada que ver de lo que me pasó a mí en los Alpes, que también tuve que abandonar una travesía que realmente yo mañana cojo un autobús y estoy allí, a lo que le pasa al aventurero, al que tenemos aquí ahora mismo, que tiene que abandonar el Pacific Crest Trail, que seguramente o posiblemente haya tenido que pedir una excedencia en el trabajo
O no solamente eso, pensar que cruzar el Pacific Crest Trail tiene un coste. Comida en América precisamente no es barata. Si te tienes que alojar en algún albergue no es barato. O sea, es bastante caro. América es bastante cara. O sea, tú imagínate que lo has dejado todo, has ahorrado mucho dinero durante, seguramente, al menos para la mayoría de los mortales. Yo llevo mucho tiempo ahorrando dinero para hacer cosas como esta y que en mitad, bueno, es que ni en mitad, porque me parece que esto es Sierra Nevada, tengas que abandonar la travesía, tengas que abandonar tu ruta, tu proyecto, yo creo que es demoledor. O sea, guau, no sé cómo me sentaría a mí tener que hacer esto, ¿eh? At the end of the day, that's the only decision you have is how you react to circumstances that life gives you. And everything else is out of your control other than your own reaction. And just value yourself. That's all I can say. Value yourself. Because you're worth it. Sí, se necesita la contención emocional. Yo sé que la voy a tener pronto, voy a conocer gente en el camino, pero es duro. Creo que es lo único que me ha tocado fuerte en todo este viaje. Ni el dolor de las piernas, ni tampoco... Lo que digo yo en muchísimas ocasiones, el factor psicológico. Tampoco el dolor de los pies. El hecho de que tu compañero, tu familia, la Family Trail se vaya, significa muchísimo para mí. Yo sé que puedo hacerlo, yo sé que puedo superar esto, lo voy a hacer y voy a continuar, pero no ha sido lo único. La parte emocional es tan importante cuando estás acá, cuando estás en esta circunstancia. Así es, PCT. El factor psicológico, o sea, para que veáis lo alucinante que es que alguien que está en Chile, perdona, pensaba que eras de Perú, pero para que veáis que se llegan a las mismas conclusiones, alguien que está al otro lado del globo llega a las mismas conclusiones. El factor, ella lo llama el factor emocional, yo lo llamo el factor psicológico, pero es que estamos hablando de lo mismo, de lo importante que es esto de aquí para que la aventura vaya bien. O sea, no es el... me preparo bien, tengo un buen equipo. Es que a veces puedes tenerlo todo, estar fuerte, tener el mejor equipo del mundo, pero si no estás preparado de aquí, es muy difícil o casi imposible. Y de hecho, al revés, si estás preparado de aquí, pero tienes un equipo que es una mierda o no estás tan entrenado, es más fácil llegar a lograrlo. Porque de hecho yo en los Pirineos, bueno, tenía un equipo bastante bueno, pero físicamente... no estaba tan preparado, que por eso después pasó lo que pasó en los Alpes y de ahí está el último vídeo de la transición del fracaso al éxito. Pero logré cruzar los Pirineos por aquí, no por aquí ni por lo que llevaba mi mochila. Es la vida. Emociones, sufrimiento, dolor, también mucha alegría, muchos momentos lindos, muchos momentos en compañía, con mucha gente preciosa y los voy a seguir viendo, yo sé. Yo puedo. Tú puedes, Romy. Yo puedo ser libre de mis propias emociones. Yo sé que puedo. Lo voy a hacer. Nada es casualidad. Nada en esta vida ocurre por azar. 600 miles. 600 miles. 600 wow. Millas. Yeah, esos son... creo que ya son los 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros. Y estaba comenzando a comprender la razón del por qué debí cruzar un desierto y caminar más de 1200 kilómetros. Debía llegar a aquel punto. Aquel momento en que tenía la oportunidad de enfrentar mi mayor límite. Llegar al límite. Estar solo conmigo. Perdona, ahora sé que estás aquí, Romy. Esos calcetines, porque cuando los vi, los busqué y no los encontré. Esos son calcetines de plumas, ¿no?
Me parece muy interesante. Si puedes darme una pequeña pista de dónde puedo encontrarlos o cómo se llama el modelo, me puede interesar porque el frío me entra mucho por los pies cuando estoy durmiendo, así que cuando te los vi es como, hostia, yo tengo que encontrar eso, ¿eh? Romy, down sock o algo así. La verdad es que superar límites no es fácil. Creo que la sensación de no tener un lugar donde depositar tu mente ha sido definitivamente una de las más desesperantes que he sentido y que he tenido que controlar sí o sí, porque no tengo escape. Acto psicológico. No tengo salida aquí. Estaba tan atrapada, mi mente me tenía tan atrapada que lo único que necesitaba era sentir energía de como una contención. Y bueno, tener que contenerme a mí misma fue duro, súper duro. Decidir ser libre tiene un costo, pero la recompensa es 100 veces mayor. El hotel de un millón de estrellas. Ah, chile, por la mate. ¿Qué creía que era de Perú, yo? Pertenencia. Se trataba de soltar todo sentido de pertenencia. Y en vez de depositar las raíces en los demás, construirlas en mí. Parecía ser un nuevo viaje y estaba recién comenzando. Yo no era la misma. Yo no era la misma. Es que esa frase, esas palabras las dije casi yo cuando volví de mi transpirenaica. De hecho, el documental no había ni salido. De hecho, hay... No sé si es como una anécdota. Yo lo cuento como una anécdota, pero después de la transpirinaica, cambió tanto, tanto mi vida que se acabó una relación de 8 años. Y me tuve que marchar de un piso que teníamos comprado y todo, de propiedad. Y eso es porque me cambió tanto que yo ya no era el mismo. Es decir, la persona con lo que era mi exnovia en ese momento, lo tuvimos que dejar porque yo ya no era el mismo. Espero que tú no hayas llegado a esos límites, Romy. Yeah. ¡Adiós, Sierra! ¡No, güey! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola, niña! Mira, mira. Familia. Like 3.2 miles per hour. 3 miles per hour. Yeah, that's a good job. 3 millas por hora, yeah. Eso sí. O sea, rápido, sí, muy rápido. 1,000 millas. 1,000 millas recorridas. Dos veces el Pirineo, ¿eh? Tanto que contar. Se dice poco, ¿eh? Y no es ni siquiera la mitad, todavía falta mucho y no tengo mucho tiempo, pero sé que lo voy a lograr de alguna manera. De alguna manera dice que lo va a lograr. Es que vais a alucinar. Ostras, esta tienda de campaña, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero para que lo sepáis, es la más ligera de todo el mercado. Lo que pasa es que vale $600, pero pesa 600 gramos y es para dos personas. Nada más digo eso. Ok, hermanita. Dios lo bendiga. Igualmente, brother. Did you... Have you been feeling free here? Or no? Fuah, qué pasote, eh. Sometimes. Mira qué paisaje. Yes, but in some ways, like, I still feel... I don't know, man. I think
think I got emotional or mental issues. Yeah, me too. Man! We were straight up about it day one. You're crazy? I'm fucking crazy too. Todos estamos locos aquí. Así es. Una vez que dices la verdad, todo es mucho más fácil. El tiempo se estaba acabando y contaba con 45 días para cruzar 2.140 kilómetros. Por si alguien se lo ha perdido, vamos a volver a repetir la frase. El tiempo se estaba acabando y contaba con 45 días para cruzar 2.140 kilómetros. Do you think I can hike 20 hours today? 20 hours? No. Yeah. Well, maybe 20 miles. No, 20 hours. 20 hours? 20 hours. From tonight. Caminar 20 horas para lograr terminar el Pacific Crest Trail 2000 y pico kilómetros. 13 days. Yeah, wow. 13 days. Yeah, it's just 13 days. If we can do Oregon in 33 miles a day, we can get out of Oregon in 2 weeks. Muy loco, eh? I think you can do it. I have faith that you're picking up the pace. You're gonna pick up the pace. Do you think? I think so. You'll make it. Thank you. Do you think? 4 a.m. until midnight. 20 hours. Yeah. And I think you'll be able to do it for sure. Maverick thinks, yeah, I could do it. We will see. Yeah, I think so for sure. 260 hours. We know you can do it. Just that, just 260. Just 260 hours until Washington. Good luck. Good luck. Buena suerte. Good luck. Porque esa lucha solo le correspondía al ego. Así que mi alma ganó la batalla y salté 200 millas para disfrutar de Oregon y Washington relativamente en calma. ¿Estoy bien? La nada misma. Llegué a Ashland, conocí a Golden Bear y comenzó la aventura de las grandes millas. Primeras 31 millas, juntarla acá, Golden Bear. 20 horas que va a hacer nuestra querida aventurera. 31 dice por aquí. 31 miles. 31. 31 millas. What a day. What a day. Es una auténtica barbaridad. 20 horas caminando, eso lo haces un día, dos. Si estás muy preparado, pues estar una semana. 20 horas al día, ¿eh? Porque un día tiene 24 bosques horas. Bosques infinitos, desiertos rocosos y trail angels que nos acogieron en su hogar. Es que es maravilloso cómo la gente te acoge en su hogar. Los que habéis visto el vídeo de la HRP con Pau, a nosotros nos acoge Fernando, el que está al mando en Biella. Y es que esto es más común de lo que os podéis llegar a imaginar. De hecho, yo cuando era más pequeño solía leer libros de aventureros, y cuando yo leía cosas como que me ha acogido una familia y me ha invitado a cenar, yo siempre creía que estaba quizás un poco exagerado, vamos a decir, de que, bueno, eso no pasaría con tanta frecuencia. Pero la verdad que pasa, y pasa más de lo que podemos llegar a creer, incluso en lugares remotos como en mi aventura en los Alpes, que me acogió un francés que pasaba por ahí. Oregon fue fugaz, y las eternas conversaciones sobre Dios y el enigma de la vida me terminaron de fortalecer para enfrentarme a los 15 días más intensos del viaje. Esa montaña que está allá es Washington. Voy a llegar en 2 días más al borde con Oregon. Qué paisaje más abrupto, ¿eh? Washington. La canalización de todo lo aprendido en ruta. Tenía 800 kilómetros por delante y contaba con 15 días para lograrlo. O sea, tenía 800 kilómetros para hacer en 15 días, para que podáis comprender las distancias. Le quedaba una transpirenaica para hacer en 15 días. Estaba al límite del tiempo y también
casi al límite de mis capacidades. Claro, claro. Y no solamente eso, que ya has hecho 3.200 kilómetros y en 15 días tienes que hacer una transpirenaica. Para que podáis comprender la magnitud de la bestialidad que tiene esta situación, es que... ¡fua! O sea, yo no sé si sería capaz, y ya sabéis que yo me preparo mucho para afrontar este tipo de cosas, pero 800 kilómetros en 15 días es una barbaridad, es una auténtica locura. Sí que es verdad que una de las cosas que os pasará si vais a hacer este tipo de aventuras es que quizás las 3 primeras semanas, que son más para adaptarse, pues quizás pueda parecer muy loco hacer estas distancias. Cuando llevas bastante tiempo, tu cuerpo asume más estas caminatas y realmente pues son más asumibles, pero igualmente es hacerse una transpirenaica en 15 días, es una locura. Aventuras de Coyote. Washington fue sádico y tenía la mitad de mi equipo. Ah, vale, había reducido el peso de la mochila, pero claro, reducir el peso de la mochila también implica en no tener algunas comodidades, ¿no? Entiendo yo. Ah, mira, sin carpa, sin parca de pluma, sin colchoneta para dormir. ¡Qué locura! Fue realmente sádico. Exacto, todo es adaptación. Claro, hostia, dormías literalmente al suelo. Wow, si yo me reía de Pau, yo me reía de Pau cuando durmió en lo que es el refugio de balón en el suelo. ¡Qué locura! A pesar de ello, contaba con la motivación para aceptar y experimentar el nivel de exigencia físico y mental necesario para lograrlo. El universo me envió a mi último gran maestro en ruta. Wow. Grande, grande, grande lo que viene ahora. Una persona impresionantemente determinada y que sin experiencia previa estaba concretando el PCT al ritmo de récord. Una persona determinada. También lo digo yo bastante, que muchas veces lo que... Factor psicológico y tal, pero a veces es la determinación de ir a hacer algo. No era casualidad que llegara en el momento oportuno. Pues... era mi oportunidad para aprender de su gran experiencia. Y lo duro que se viene ahora van a ser todas las millas que tengo que hacer. Tengo que estar en el borde de un Canadá el 29 de agosto. Esas son 30-35 millas diarias. Estos son más de 50 kilómetros. Bueno, claro, yo es que, claro, si quieres hacer una transpirenaica en 15 días, claro, porque yo más o menos lo calculo todo en transpirenaicas. Sí, sí, son 50 kilómetros diarios aproximadamente. Uf, menuda locura, menuda locura. ¿Los desniveles, Romy, allí sabrías decirme el desnivel acumulado? Es decir, de lo que es toda la ruta. Ya llegué, son las 4 y media de la mañana. A las 4 y media de la mañana llega al punto B. Fueron casi 12 horas mirando el suelo. Y yo me atravesé en solitario de noche. Y lloviendo. Fue duro. Sé lo que es precisamente. Fue... en verdad estoy mentalmente quemada. Así que yo quiero llegar, acostarme. Y mañana yo sé que va a ser un día distinto. Se nota mucho la diferencia. 17 Everest desde el nivel del mar, como si haces 17 veces el Everest. Wow, esos son unos 140 mil metros de desnivel positivo. Eso es mucho, creo que la transpirenaica está en 40 mil o 50 mil. Ahora no te lo sé decir muy, muy exacto. Sí, sí, es que es hacerse 4 transpirenaicas. Esta, es que es una locura, es una locura. O sea, es que Pacific Crest Trail para mí es una ruta muy... o sea, que tengo muchas ganas del Pacific Crest Trail. Tengo 35 horas sin dormir, porque ayer como caminé toda la noche, llegué a la madrugada. Hoy día seguí caminando y caminando y caminando y son las 5 de la tarde y me quedan 7 millas. Stevenson, obviamente Gorila ya estaba hace rato aquí y estoy con tragedia porque ahora tengo que ir al pueblo para después regresar y caminar las 20 millas que me restan, pero Gorila va a comenzar ahora ya pronto,
Te lo puedes tomar con calma. Sí. Qué bueno. Va a ser un día largo de nuevo. Caminar por la noche. Pero ya lo puedes hacer. Ya sé que puedo. Sí, es verdad. Porque ayer hiciste tanto, hoy te puedes hacer menos y ser. Sí. Y su cuerpo lo el apoyo. Hacer. Perdí el rastro de gorila por un largo periodo. Y entre las estrategias de abastecimiento, más las reiteradas travesías nocturnas en solitario, estaba llegando al límite. No sé por qué uno hace estas cosas, en verdad. Cualquier aventurero o aventurera que haga algo así, supongo que a veces se pregunta por qué estoy haciendo esto. Me parece maravilloso esa frase porque realmente me lo pregunto yo mucho. ¿Cómo se me ha ocurrido meterme por aquí? ¿Cómo se me ha ocurrido hacer esto con lo bien que estaría yo en mi casa tomándome, no sé, un gin tonic o lo que sea y no tengo que venir aquí a comer espaguetis, a comer olivas, a comer lo que sea porque es que, no sé, ¿sabes? ¿Por qué hago esto, no? Lo lograron. El día y el haber hecho la meta que tenía que hacer. Me siento orgullosa y me siento bien. Absolutamente. Sé que hay una enseñanza detrás de todo esto y también la estaba buscando y siempre he estado buscando mis límites en la vida. Siempre quería saber cuáles son mis límites. Exactamente yo igual, o sea, es que es... Estaba a un día de llegar a Canadá y desde hace 5 no sabía del paradero de Gorila. Lamentaba llegar al borde sin él, pero debía continuar. Sin embargo, en el último instante, la vida nuevamente me sorprendió. Yeah. What the fuck? What the fuck? Hey. Oh, tenemos a Gorila. I knew I got you. I knew I got you. You had a day on me. Gorila, Rory. Oh, sorry. Sencillamente no lo podía creer. Finalmente la cordada estaba nuevamente reunida. Y como familia nos apoyaríamos en el último esfuerzo para lograr nuestro fin. Mira, quiero que veáis una cosa. Fijaos, mira. Las bolsas Zip que yo a veces os he mencionado de cómo hay que transportar la comida. Así es que hay cosas que las saco de viendo vídeos en YouTube, o sea, para que veáis lo que se puede aprender observando. Y como familia, nos apoyaríamos en el último esfuerzo para lograr nuestro objetivo. They were like, yo, you're gonna, where are you going towards? I was like, I gotta do like 50 miles to Stehekin, barefoot now. No, no. Gorila se hizo los últimos kilómetros con los zapatos destrozados, estoy entendiendo yo. Ya sabes. Cuando ya estás al límite, al borde. ¡Guau! Wow. Ahora, es que claro, yo me lo he visto 2 veces este documental. Ahora viene una de las frases, o sea, quiero que la escuchéis. Aventuras de Coyote, perdió los zapatos en un río. ¿Cómo que perdió los zapatos en un río? Eso puede pasar. Quedaos con la frase. Today is the day. Hay 375 días del año, pero hoy es nuestro día. Exacto. ¿Cómo te sientes? No sé cómo ponerlo en palabras, pero es una mezcla de emociones ahora. Y voy a hacer... No lo puedo creer porque mi ritmo cada día es lo mismo y hoy se siente lo mismo que los otros, pero cuando estamos tocando ese monumento va a ser como tan emocionado y diferente y finalizado. Pero en ese momento es como otro día. Ajá. No puedo creer que es el último. Tengo sí, una mezcla de emociones. Estoy tan excited. Exacto. Hay 365 días al año, pero hoy es nuestro día. O sea, no el día de tu cumpleaños, el día que finalizas esta auténtica proeza de más de 4.000 kilómetros cruzando América por la cordillera de las rocosas.
Coyote. Robert Coyote. El nombre del sendero es verdad, porque en el... No sé si solo es en el Pacific o no sé si es en los tres senderos, pero se te suele apodar un nombre de sendero. Gorila y Coyote, pues son nombres de sendero. Congrats, you did it! Thanks, yeah! Yeah! Hey guys, I gotta run. It was a pleasure. Yeah, same. 2,650 miles. We did it. We did it. Claro, aún no han llegado, pero la sensación es de haberlo logrado. What a good feeling, right? I can't wait. La sensación que está pasando aquí es casi la misma que cuando ya Pau Calado estaba haciendo el último tramo para llegar a la pica, estaba ascendiendo la pica de Stats, y ya la sensación era de que habíamos terminado, pero claro, aún faltaba llegar a lo que es el punto B. Pero la sensación ya es de alegría, es como que lo hemos logrado, ya es raro que pase algo. Así que esta emoción es que es... Buah, es que lo diré mucho y os lo he dicho, tenéis que coger vuestras mochilas e ir a vivir vuestras aventuras, porque es que es realmente una experiencia inigualable. I think I'm gonna cry for hours. Yeah. Yeah. Hasta la próxima. Congrats, you made it. Todo el mundo es super feliz, ¿eh? Nice to meet you, finally. Oh, sorry. What date did you guys start? 26 de mayo. March 19. Yeah. Yeah. 26 de mayo empezó Gorila. Menudo animal. Como dirían los navarros, menudo animal. Toma. La última milla les falta. Oh, no. Wow. Ya veréis. Por fin, Canadá. Mira, mira, y aquí el último monolito. Los famosos monolitos del Pacific que os traigo. ¡Canadá! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! Gracias por estar aquí. ¡Ay, gracias a ti tanto por acompañarme! Sí. Estoy tan orgullosa de ti. Oh, y de ti también, por su sendero. ¡No lo puedo creer! ¡Oh, my God! ¡No lo puedo creer! This is crazy. Una auténtica locura. O sea, cuando estás en ese momento, es lo que está diciendo nuestra querida aventurera. No me lo puedo creer. Yo cuando llegué al mar, también era como... ¡Wow! Me acabo de cruzar los Pirineos. Es como... Es que es una sensación que... casi indescriptible, o sea, es que os animo un montón. Aquel momento fue una inyección de euforia y la necesitábamos. Pues, para salir del sendero en el año cuando las fronteras estaban cerradas, no podíamos cruzar a Canadá y debíamos retornar los mismos 50 kilómetros en dirección sur. Solo un poquito más. Mi visa vencía 2 días después. Y estaba todo coordinado para tomar un vuelo de regreso al día siguiente. Son las 12:50 y nos estamos levantando para salir a caminar. Nos tenemos que regresar las 30 millas hacia el sur. Tenemos 12 horas para llegar. 30 millas para atrás. A destino. 12 horas. Uh-huh. Es un entero, tenemos tiempo. Un día, un nuevo día. Cansamos, comimos. Ahora estamos listos para continuar. El último día en PCT. Las últimas mías. El verdadero último día. En serio, esa vez. Nuestro último desafío en el PCT era sostener el temple para continuar caminando rumbo sur y completar 100 kilómetros en 30 horas. 100 kilómetros en 30 horas. Pero es que menudo animal, ¿no? Como dirían en Navarra. Blackout. ¿Ya? No podía ver. ¿En serio? ¿Pero por qué no me dijiste? Gorila tenía una lesión en su pierna. Y contábamos con las últimas calorías en los bolsillos para cubrir los últimos 27 kilómetros. Es que ya estamos reventados. Flipa, ¿eh? Lo que hace la determinación, lo que hace un espíritu auténtico de aventura. Pero vamos a poder, amigo, ya no queda nada. De verdad.
en su músculo tuvo un desgarro muscular, muscular. Mi compañero estaba luchando con lo más profundo de su alma. Haberse hecho el Pacific Crest Trail en marzo, en mayo no, empezó él, mayo, junio, julio, agosto, en cuatro meses, guau, 1000 kilómetros al mes, es una auténtica burrada. El dolor lo superaba. Sin embargo, él tenía un motor espiritual que le brindaba fuerzas para continuar. Había algo que le entregaba templo y fortaleza en cada paso. Comprendí que ese algo era grandeza. La respuesta a una de las inquietantes búsquedas en mi vida se veía finalmente reflejada en esa lucha con la cual Gorila no se dejaba vencer. Mientras me aproximaba a los últimos kilómetros en ruta, sentía el amargo nudo en mi garganta y mis lágrimas continuaban cayendo. Era irreal. Finalmente, era el momento de regresar a casa, abandonando el sendero. El hogar que me acogió y me brindó los más genuinos aprendizajes a través de una delgada línea que día tras día me llevó a conectar con mi esencia. Aceptando cada desafío y aprendiendo a ser mi propio soporte, engrandeciéndome con cada obstáculo. Enseñándome sobre la sinergia de la vida y la magnificencia de Dios. Liberándome de mis ambiciones y limitaciones impuestas por el ego. Aprendiendo a presenciar, agradecer y especialmente revelándome atisbos de libertad. Qué gran aventura y qué grandes las aventureras y los aventureros del camino. Amigo, no tenemos ninguna milla más que caminar. Se acabó. Menudo animal. ¿Lo puedes creer? No. Pero ahora más que ayer. Pues sigue caminando. Más final. ¿Podemos descansar? Sí, casi. Y a ti, Romy, se te ve muy fresca, ¿eh? Se te ve muy... como si no hubieras hecho 4.000 kilómetros, ¿eh? No, me voy. No voy a caminar más, dice. Oh my god. Los animales del bosque. Wayne. You are the best. The best. The best. I can bet the strategy work well. Oh, good to see you. You made it, dude. You made it. Thanks for... Oh my god. Thank you for calling. Sorry for my smell. I'm so grateful that you are here. My pleasure. Did you guys pass a guy named Brad? Ya no tenía más energía y al día siguiente regresaba a Chile. Pues lo llevaste muy bien si estaba ya sin energía. Hombre, es que 4.000 kilómetros dan para muchísimo. Yeah, yeah. Este chico es alguien con el que te habías puesto en contacto para que te llevase al aeropuerto, ¿no? Entiendo. I send you so many messages with my friend, with other guys that I met here. Yeah. Yeah, yeah. Thanks God. Thanks, you guys are here. I'm so glad you're here. Really. You can bet. It'll fly by. Hey, celebrate. Oh shit, dude, Wayne, man, how you doing? I'm Gorilla. Hey, nice to meet you, man. ¿Conociste a Wayne? 6 días antes del regreso y se comprometió a llevarte al aeropuerto. O sea, para que veáis las cosas que uno puede llegar a encontrarse en el camino. O sea, son acciones, es que es alucinante. O sea, yo a veces no me lo explico, que vaya, yo qué sé, a Barcelona, que vaya a cualquier gran ciudad de aquí de España y realmente a veces se me escapa un buenos días por la calle y me miran raro de por qué me saluda este tío, ¿no? Que no lo conozco de nada. Yo creo que ese momento es duro, ¿eh? Cristian, supervivencia, ¿tienes alguna recomendación para hacer rutas largas?
Vale, mira, para que veas, Romy, cómo la comunidad de aventureras y aventureros tiene ganas de aprender, de escuchar y tal, que realmente esta pregunta que nos hace Cristian Supervivencia, al menos yo la considero muy buena. Recomendaciones para hacer rutas largas. Te podría dar mis recomendaciones, Cristian, y creo que Romy podría darte unos grandes consejos. Así que esta pregunta, creo que esta va a ser una pregunta muy interesante, así que, Cristian, te animo a que estés atento para cuando se pueda solicitar ese podcast. Rema Deportes, quiero que sepan que Romina tiene un espíritu y corazón más grande que todo el camino recorrido. Gran ejemplo de superación, qué grandes palabras. O sea, sí, de hecho yo opino lo mismo, que lo que ha hecho Romina es algo más grande que el propio recorrido, o sea, que el propio, los más grande que los 4.200 kilómetros que tiene el Pacific Crest Trail, creo, o 4.100, es igual, una burrada de kilómetros. O sea, realmente, realmente es algo muy grande. Y así que bueno, para mí sería un enorme placer tenerte un día aquí charlando, porque claro, tener que estar respondiendo cosas, escribiendo, me imagino que es un poco engorroso. Así que ahora sí, aventureras y aventureros, ha sido un placer estar aquí con todas y todos vosotros. Así que salud y aventura, y nos vemos el domingo que viene con otro análisis. ¿Cuál? Pues no lo sé. Tendrás que venir para verlo. Así que aventureras, aventureros, salud y aventura.